Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Un nuevo video de bonsai. En esta oportunidad vamos a hablar de los bonsai de hoja compuesta. ¿Sí? No vamos a extendernos mucho en el tema hoja compuesta. Si quieren información de eso, la web, no soy un botánico como para hacer un video o una clase magistral sobre las hojas compuestas. Pero básicamente, las hojas compuestas, ¿qué son? La hoja compuesta también se la conoce como hoja bipinada, ¿sí? Podemos decir que es un eje, como característica principal de la hoja, tiene un eje, ¿sí?, que posee foliolos para los costados. Vamos a mostrar una, a ver. Para que quede un poquitito más claro. Esta es la hoja tradicional, vamos a llamarla así, vuelvo a repetir, no es... Vamos, queremos hablar de los bonsai, no de la variedad de hojas. Y esta viene a ser la hoja compuesta o bipinada. Vemos la diferencia, ¿sí? Este que vemos acá es el eje, ¿sí? Y estos son los foliolos que van a los costados. Hay muchísima variedad de estas hojas. Si les interesa el tema, pueden buscarlo un poco más. Y para la ocasión del bonsai de hoja compuesta, elegimos este ejemplar, ¿sí?, que es un jacarandá. Jacarandá, así como lo escuchan. El nombre sería, o mejor dicho, la variedad de esta es minucifolia. Jacarandá, o como dicen en España, las jacarandas. En realidad el nombre es jacaranda. Lo que no averigüé, hay un error mío, es qué es el significado de la palabra jacarandá. Indudablemente es una palabra en el idioma indio. Este árbol es una leguminosa, ¿sí? En su estado natural alcanza los 15 metros aproximadamente. Y estoy pensando que sería bueno para los que no conocen al jacarandá en su estado natural. Miren, se los muestro. Vamos a verlo. Bueno, este es el jacaranda. Miren, este es más o menos el tamaño natural que tienen, ¿sí? Fíjense. Y miren por qué lo eligen. Se usa mucho para poner en frentes de casa. ¿Por qué? Porque miren la sombra que hace. Hace una sombra espectacular. Tienen aproximadamente 20 metros. Miren. ¿Sí? Es genial. Son hermosos, una sombra muy fresca ahora en verano, muy apreciada, muy muy apreciada esta sombra. Así que bueno, aquellos allá ya están haciendo la drupa, el fruto, lo podemos ver ahí. Así que bueno, como les decía, un gran árbol, si uno lo que busca es tener una sombra muy florida, muy abundante en verano. Y bueno, y la ventaja de este, que acá en esta zona es caduco en invierno, entonces cuando necesitamos el calorcito del sol, también lo tenemos. Volvemos a la finca. Bueno, estamos de nuevo acá en la finca. Como les decía, lo que vieron es un jacaranda en estado natural. Son muy usados por su sombra, ¿sí? Es un árbol que es de origen subtropical, ¿sí? Es un árbol que es originario de la parte subtropical de Sudamérica, que Argentina tiene un pedacito de esa parte subtropical. Muchos creen, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, que cuando uno dice Sudamérica, están todos, ¿no?, con margaritas, con camisas floreadas, ¿no?, viviendo en la selva. Bueno, esa es una afirmación y un estereotipo de Sudamérica desacertado, ¿sí? En el caso de Argentina, más aún, porque Argentina apenas... Argentina es como un cono de helado, o cucurucho de helado. Bueno, en esta punta, en esa punta es subtropical. El resto tiene otros climas, como templado, mediterráneo, como nosotros. Bueno, una variedad de climas increíbles.
Es más, en una misma época del año, la temperatura desde el norte al sur puede variar 30 grados. O sea, es increíble, pero es así. Volvemos a esto, ¿sí? Como les decía, este es un árbol del subtrópico que increíblemente se pudo adaptar a otras latitudes. Por ejemplo, se adaptó a Buenos Aires. Yo les invito a que busquen jacaranda en Buenos Aires. Es un espectáculo impresionante la floración que da, porque recuerden que da una flor lila, ¿sí? Se introdujo en Estados Unidos, se introdujo en México, en Chile, España, Sudáfrica, Australia, me picó algo, Portugal, Italia, en las zonas más cálidas de estos países, ¿sí? Obviamente, ¿por qué se lo introduzco? Por esto, porque son árboles que crecen relativamente rápido y dan una sombra abundante y muy fresca en verano. Ahora vayamos puntualmente al bonsai. Los bonsai de hoja compuesta, yo los dividí. Entremos al tema que nos importa. Bonsai de hoja compuesta. Yo los dividiría en dos ramas. Los de hoja grande, ¿sí? Y los de hoja pequeña. Están. Por eso elegí este. Este viene a ser el ejemplar de hoja grande. Ya más adelante haremos uno con la hoja pequeña. Puntualmente en el jacaranda, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos de los de hoja grande? El tamaño de la hoja. El tamaño de la hoja va a ser, achicar la hoja va a ser nuestro mayor desafío. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Sí? A las pruebas me remito. Miren, vamos a sacar esta. Miren, esta es del tamaño natural. Y miren, ¿se alcanza a ver ahí? Miren la diferencia de tamaños, ¿no? Achicar, achica. Pero asimismo vamos a manejarnos con una hoja grande para lo que es un bonsai. Entonces, eso nos va a determinar también los estilos que podemos llegar a hacer. Yo les recomiendo lo siguiente. Podemos hacer un estilo, el estilo que más se usa viene a ser algo así como este, ¿no? Que parece ser un estilo africano. No sé si existe el estilo africano, pero es, imagínense en esos árboles de la sabana africana. Bueno, podemos utilizar tranquilamente este estilo, ¿sí? Queda muy vistoso. Si no, lo podemos agarrar de muy joven, ¿sí? Desde que es apenas un plantín, y lo empezamos a modelar y podemos buscar hacer un bungee. También quedan muy lindos, ¿no? Hacemos toda una forma muy extraña así del árbol y con la copa por acá, la verdad quedan muy lindos. Una tercera alternativa que yo les recomiendo, ¿sí? Es agarrar un ejemplar grande, agarrar uno ya desarrollado, y bueno, y empezar a formar también, pero siempre pensando en un estilo africano. Olvidémonos de una cosa muy, de buscar una conicidad. No va a ser fácil, no va a ser fácil, ¿sí? Así que bueno, yo les recomiendo que nos quedemos en esos estilos. No hay mucho más con estos árboles. A mí, en lo personal, es el único que tengo. Ya eso determina que no me gusta mucho. Aunque a muchos que vienen acá les llama muchísimo la atención. Siempre digo lo mismo. A veces una especie no nos gusta, pero indudablemente si tenemos una colección, podemos... No debemos no tenerla, ¿sí? Ahí va un poco la cuestión de este árbol. En esta parte de Argentina, vuelvo a repetir, yo tengo un clima mediterráneo, un clima con cuatro estaciones muy, muy definidas, ¿sí? La foliación, ¿qué es la foliación? Cuando hablamos de defoliación, que era quitarle las hojas. Bueno, la foliación, ¿cuándo ocurre? Ocurre en verano, ¿sí? Ya en verano, en los meses de enero y febrero, ¿sí? A diferencia en la zona subtropical, donde prácticamente a principios de primavera ya está, digamos, foliando. Y otra particularidad en estas latitudes es que es caduco, o sea, en invierno queda absolutamente pelado. Por eso también se lo usa aquí, ¿por qué? Porque en verano tenemos la sombra y en invierno, cuando necesitamos el calorcito del sol, tenemos el sol. ¿Sí?
¿Qué más podemos aportar? Bueno, nada, no nos rompamos la cabeza con un jacarandá. O sea que también, digamos, este video viene a ser un video sobre jacaranda, ¿sí? Matamos dos pájaros de un tiro, bonsai de hoja compuesta y bonsai de jacaranda. En Argentina gusta mucho, siempre me dicen cuándo vas a hacer un video de jacaranda y demás. Pero bueno, es uno de los nativos que yo no considero un gran árbol para el cultivo de bonsai. No porque sea feo, sino porque yo, ¿cómo evalúo un árbol para el cultivo de bonsai? Poder practicarle todas las técnicas, ¿sí? Poder practicarle todas las técnicas. Así que bueno, otro tema, cuando lo defoliamos, no cometamos este error que cometen muchos. Esta es la hoja, ¿verdad? Entonces creen que tenemos que defoliarlo así, ¿no? Eso es un error. La defoliación es, cortamos del cabo la hoja, así, como hice yo acá. Vamos a sacar otra, total. Estamos a finales del verano, quédense tranquilos. Así. Ahí defoliamos. ¿Sí? También puede ayudar, si vivís en la... Otra técnica de ramificación, perdónenme, si estás en la zona subtropical de la Argentina o cualquier zona subtropical, ¿sí? Es esa, es practicarle la defoliación, viene entrada la primavera, entonces ahí va a ramificar mejor. El problema es que acá, como les digo, la foliación, hoy estoy un poco perdido, la foliación es muy tarde. O sea, en enero y febrero, y estamos ahora ya en marzo, o sea que ya tenemos muy poco tiempo para practicar la defoliación. Así que sencillamente, nada, tenemos que esperar que ramifiquen en su tiempo y en sus formas. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, ¿sí? Espero que les guste, estamos ya en marzo, faltan 10 días para el otoño. Se nota ya a la tardecita, noche se pone fresco, tenemos que en algunas oportunidades recurrir a un abrigo, y a la mañana temprano también está fresco, después en el resto del día el sol, como ahora son las 2 de la tarde, está lindo. Así que bueno, recuerden, si les gustó mi video, pulgares arriba, si les gustan mis videos se suscriben al canal, ¿sí? Ya pasamos los 5.000 suscriptores. Y bueno, hagamos bonsai, que lo demás no importa nada. Hasta el próximo video, amigos.